para la historia de esta ocasión en su canal Más Allá de los Eones. Les hablaré sobre la maldición de la casa Balichin. El mayor Stuart murió en 1876 en Balichin House, ubicada en Perthshire, Escocia. Había vivido ahí durante más de 40 años y a lo largo de ese periodo había adquirido una cierta reputación de excéntrico, basada tan solo al parecer en su creencia en los espíritus, su firme convicción de que las almas transmigraban y una insólita afición a los perros, de los que a su muerte tenía 14. Incluso dijo que, de ser posible, le gustaría volver a la tierra como propietario del cuerpo de su favorito, un perro de aguas negro. Sin embargo, después de su muerte, su familia hizo matar a los canes, con lo que cometió un serio error. Los primeros indicios de algo anormal en la casa ocurrieron no mucho después de que el sobrino del mayor, que había sido el heredero, se mudase a ella con su mujer. Esta señora tenía la costumbre de hacer las cuentas de los gastos domésticos en la habitación que el mayor utilizaba como despacho. Un día, enfrascada en sus libros, notó de pronto y de manera inconfundible el olor a perro que antes reinaba en la habitación. Lo que ocurrió después fue aún peor. Algo invisible la empujó y de algún modo notó que lo que la había empujado era un animal. Ocurrieron más cosas inquietantes. Había ruidos inexplicables, golpes en las puertas, explosiones y a veces voces que discutían cuando no había nadie. Hacia 1896 se decía que Balichin House estaba encantada, pero sus terrenos eran amplios, abundaban las pérdices y al nuevo propietario, un tal Capitán Stuart, no le fue difícil ese mes de agosto arrendar la casa y los derechos de casa para la temporada a personas ricas, aficionadas al deporte. No se sabe si les advirtió de la fama que tenía el lugar. Lo había comprado solo hace un año cuando el sobrino del viejo mayor fue atropellado y muerto por un taxi en Londres. Lo cierto es que los inquilinos se mudaron a ella. Habían pagado por adelantado la renta de varios meses, pero pronto fueron empujados y olisqueados y sufrieron sustos mortales por obra de animales a los que no podían ver. Al cabo de pocas semanas se fueron perdiendo su dinero. Cuando el marqués de Bute supo lo que ocurría en Balichin, se apoderó de él el afán de investigar. Estaba muy interesado en el espiritismo y era miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Con la aprobación del Capitán Stuart, alquiló la casa en compañía del mayor Lee Mesurier Taylor y otros miembros de la sociedad y se preparó para una investigación sobre el terreno. A su debido tiempo, el marqués, el mayor y cierta señorita Godric Freer reunieron a 35 personas en Balichin. Su apariencia para una estancia de varios días como invitados, la mayoría de ellos desconocían la reputación del hogar. Pronto iban a descubrir cómo se la habían ganado. Al principio, todos pensaban que las lechuzas y las tuberías y quizás los criados eran quienes causaban los ruidos. Cuando se hizo evidente que los golpes y las explosiones ahogadas y del arrastre de pies, las discusiones y alguna interminable lectura en voz alta eran un repertorio excesivo incluso para un bosque lleno de lechuzas. Un ejército de criados y las tuberías más versátiles del mundo, los huéspedes empezaron a acusarse entre sí. Al final, los hombres pasaban la noche sentados en grupos, juntos armados con pistolas y atizadores. Pero no consiguieron disuadir a los fantasmas de Balichin.
se escuchaba que algo golpeaba fuertemente contra las puertas de los dormitorios, y casi todos en la casa vieron un perro de aguas negro que parecía surgir del aire y después se hundía en la nada. Los huéspedes estaban acostumbrados a ser hociqueados y olfateados por perros fantasma y a escuchar golpear la madera del zoclo por colas invisibles. Una noche, una señora que compartía el dormitorio con otra fue despertada por los gemidos de su perro. Siguió la mirada del animal hasta una mesa y ahí, descansando sobre ella, había dos patas negras que terminaban en el aire. En otra ocasión, uno de los caballeros vio una mano sin cuerpo que sostenía un crucifijo en el aire a los pies de su cama. Una monja fue vista llorando en una cañada cercana y después dos monjas juntas. Una religiosa, posiblemente hermana del viejo mayor, había muerto 16 años antes. Al terminar su estancia, todos salvo uno de los 35 huéspedes se habían convencido de que Badeching House estaba encantada. Hasta el momento se ignora si el marqués y los otros anfitriones recibieron cartas de agradecimientos. Esta historia fue extraída del libro Haunted Houses, del autor Charles G. Harper.